Buenas tardes, mi gente, para pa reportar otra capturita aquí. El morriguerito sigue, un pichoncito, azul de barra, la 11 del morriguero, la 11 del morriguero y la 7 del año. Pero este pichoncito, si se ven ahí, aquí en la pata, ahí le picaron el anillo. Tiene una marca ahí de que le picaron el anillo. Tiene una marquita ahí. De que le metieron y le picaron el anillo. No importa, el perdillita se anota. Bueno, ya saben, la 11 es morrillero y la 7. Muy buenos días a todos los amigos de la página, a todos los palomeros del área. Y pues nada, hoy nos encontramos, hoy sábado, nos encontramos en un día más en esta tierra del paraíso. Y tengo que reírme. Tengo que reírme porque no es fácil. Mi hermano. Bueno, de antemano tengo que decirle que aparecieron dos parlanchines más. Es lo único que hacen, hablar basura. Hablar basura. Hablar basura porque no pueden demostrar lo contrario. ¿Ves? Estos parlanchines son intermitentes. Se apuntan en mi página, ponen sus comentarios, eso que ni ellos mismos se los creen, y con la misma se van. Son dos suscriptores intermitentes que tengo. De antemano quiero decirle muchas gracias por darle un view más a mi video. Para eso es lo único que sirve, para darle un view más. Y pues nada, a uno ya le di respuesta, de ese más nunca en la vida me voy a tomar otro minuto de mi tiempo. Pero a ustedes dos tengo que darle dos respuestas, y después de este video dándole respuesta a ustedes dos. Tampoco les voy a dedicar más mi tiempo, porque con personas como ustedes no se pierde el tiempo. Pero hay que dejarlo aclarar. No estoy tomando mi tiempo para darle explicaciones a ustedes ni para hablar de ustedes. Solamente estoy perdiendo mi tiempo para darle frente a mi canal. ¿Ok? Que es mío, y mi deber es tratar de darle respuesta y seguimiento a todos los comentarios que me hacen en él. Sería feo que alguien me escriba algo y yo no responderle, prestarle la atención, ¿ves? Tengo que reírme porque pusiste un comentario que ustedes están en un nivel superior a mí. Yo no sé qué nivel superior. No lo sé. Porque desde que hasta aquí te han dado cocotazo a diestra y siniestra. Ya es aproximadamente aquí un año y medio, dos años. No sé, año y medio. Y tú sabes lo que es un palomero que se respete. Llevar un año y medio en un área nueva y me empieza a criar. No vamos a hablar de las capturas porque a todo el mundo le capturan, ¿ves? No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que un palomero que se respete
un año y medio que no pueda decir este palomo lo saqué yo y mira, lo estoy robando. No tienes nada, mi hermano. No tienes un palomo que haya sacado por ti. Uno. Que lo puedas enseñar. No lo tienes. ¿Por qué? No es porque no haya sacado. No, sí, tú has sacado. Otro chorro más. Lo que pasa es que todos te cogen los cables, todos se te pierden. Y si no te los cogen. Y aparecen por ahí sin anillo, porque usted no anilla. Usted ni el otro. No, el otro sí anilla. Lo que pasa es que corta los anillos. Y tengo prueba de eso. ¿Ok? Usted no anilla. Y no tienes ahí un palomo sacado por ti que tú puedas enseñar. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que tú estás por encima de mí, mi hermano? Cuando la mayoría de todos mis palomos ahí los he sacado yo. Malos, buenos, regulares, pero los he sacado yo. Son malos, pero tienen captura. Sata, correa, buchona. ¿Sí? Todos son sacados por mí y anillados. ¿Cómo usted va a decir que usted está en un nivel superior? No entiendo. En un nivel superior. Y todavía estás con el vistero. No. A tú decir que tú estás en un nivel superior que yo, tú tienes que coger los huequitos. No los cojo yo. Hueco. Tú no, te estás con el vistero todavía adelante. Y lo que tienes adentro es un bolseador. En cuanto nada más que la eso se cierra, sale para afuera el palomo ese, darle golpe y tranca a la paloma, que es una barbaridad. Y en el video está. Disfruta, disfruta el video. Y lo cortaste rápido. ¿Qué? Deja el palomo ahí, fírmalo bien, ¿no? Para que la gente vea cómo tu palomo le cae a cocotazo a la paloma. Estás por arriba de mí y andas con vistero automático. No, papi, coja huequito. Cuando tú cojas huequito, como los cojo yo, entonces tú puedes hablar conmigo. ¿Entendido? No, porque tú no cuentas sato, ¿no? Yo sí los cuento, claro. Los satos son palomas. ¿Que te duela que los cuentes? Bueno. Tú no coges ni eso, mi hermano. Porque ese palomo que tú tienes ahí, el morrillerito ese, es un veterano de guerra. Número uno. Número dos, no lo sacaste tú. Número tres, se tiran los cables. Y ha caído en más de un lado. Reventado. Número cuatro, ¿qué tendrás ahora? Hace tres meses tenías 11 capturas. Hace tres meses. Y ese palomo en el año pasado. 7 capturas. 11 capturas. 11 capturas. Hace tres meses. ¿Y ahora qué? ¿Puedes andar por las qué? 18. 16. No sé. No sé por qué no. No te sigo. No te sigo. ¿Sabes por qué no te sigo? Porque yo no puedo seguirte a ti, mi hermano. Porque usted está una pila escalona también por abajo. Una pila. ¿Entiendes? Dice que estás muy superior a nosotros cuando tienes una página, una foto, un palomo, me vaya a saber Dios de a cuántos años. Que no es ni tuyo. No es tuyo tampoco ese palomo. Son 93 seguidores, mi hermano. 93. ¿Tú sabes cuándo te veo? En mi canal, en mi video. Por muy malo que sea. 6 veces más de lo que tienes tú. 6. ¿Cómo te vas a decir que? Que tú, ustedes están superiores a mí. Te fundiste, mi hermano. Deja de ser. Te vas a enfermar.
Para tú estar mejor que yo, tú tienes que tener mínimo más de dos palomas que has sacado tú, con tu esfuerzo, tu sacrificio, aprobado, ahí, dale. No importa que cojan sata, pero no importa, enseñarle. Este es mío, yo lo saqué yo. Mira. Y siguen apareciendo las palomas sin anillo. No corten más anillo, mi hermano. No corten más anillo. ¿Por qué cortan anillo? ¿Les da pena que le cojan captura? ¿O les da pena que los vean revolcados por ahí? ¿O les dan pena seguir donando con anillo? No corten más anillo, mi hermano. Este video es para ti. Voy a hacer uno pronto para el otro. Para el otro, ¿sabes? Para el junta tuyo. Que ese tipo le ha dado larga y larga y larga y larga. Pero hay que contestarle. Hay que contestarle. ¿Me entiendes? Que contestarle. Hermano, aprende. Mira, quita el vistero para que veas si realmente tú tienes un palomo que es capaz de meterla en el cuerpo. Número uno. Número dos. Trata de tener más de tres palomos sacados por ti en tu casa. Y cada palomo con captura. No importa las que sean. Número 3, anilla. Que no te dé pena cuando te lo revienten por ahí de decir, oye, es mío. Porque a ti te lo revientan. Todas las palomas que me han cogido a mí me las han cogido, mira. Lejos. Porque se han extraviado, son pichonzones. Se me ha tirado el gavilán, obviamente, el pichón. Pero a ti no, a ti te la cogen ahí. En el área. Ahí. Cogodazo a diestro y siniestro. A diestra y siniestra. Número 4. Cuando tú tienes que conseguir seguidores en tu página, que nada más tienes 93 y hace un bolón que tiene, no pasa de ahí. Tú tienes que poner cosas, ¿sabes? Instructivas, cómicas, con dos dedos de frente, para que la gente le parezca interesante y te siga. Porque si no, nunca vas a salir de ahí, nunca vas a pasar por los 100 seguidores, ¿ok? Número 5. Firmé una hembrita que eso estaba casi abierta, no estaba abierta. No pasaba, no salía de ahí. ¿Quieres ver una hembra buena? Ven, para acá, pensamiento. Yo hablo con una hembra volar, una hembra. Así cosas. Y saca por mí. Esa no saca por ti, tampoco. Y sin anillo. Entonces, ¿cómo tú vas a decir de que tú estás arriba de mí? Superior a mí. Ay, Dios mío. Qué iluso tú eres, mi hermano. Dale, salud, con el mayor respeto.